Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 5, donde estamos finalizando sección 1 dentro de lo que sería nuestra aula virtual que corresponde al curso de Excel Intermedio. Es un gusto poderlos tener acá, comentarles desde ya y creo que ya les llegó un aviso que este día salimos de vacación y nos vamos a incorporar hasta el día lunes 7 de agosto. También comentarles que ya nuestra semana iría del lunes a viernes, donde el día viernes vamos a estar finalizando con cada una de las sesiones. También pedirles las disculpas del caso si de repente pongo silencio mi micrófono o quito cámara, ya que me encuentro un poco mal de la gripe y entonces pues de repente pues me puede agarrar tos. Pero no se preocupen porque traté de tomar medicina antes de iniciar la clase para que no estuviera con ese problema. Muy bien, miren, quiero presentarles nuestra aula virtual, comentarles que ya estuve revisando la participación de ustedes. Solamente tengo dos estudiantes que ya me finalizaron lo que corresponde a sección 1, que lo tenemos con 94 y creo que el otro con 100. Los demás tenemos 36, 46, 65, 75, pero no hemos llegado al 80% que debe de corresponder para cada una de las secciones. Este día estamos finalizando con sección 1. Les pedí que el fin de semana se pudieran poner activos para poder ir viendo la información que se encuentra acá, descargando el material, pero van a tener vacaciones para poderlo hacer. Entonces, cuando vengamos de vacaciones, ya no vamos a tener fines de semana para poder terminar sesiones, porque cada viernes lo vamos a estar haciendo. Entonces, pedirles el favor, que es su responsabilidad, que están ingresando al aula virtual y poder ir trabajando con cada uno de la información que se muestra acá, como lo son cuestionarios, en este caso material de apoyo. Tenemos lectura en donde ustedes deben de leer y realizar en este caso pues, los exámenes cortos que se encuentran acá. Ese día estamos finalizando con sección 1. Vamos a hablar del tema de referencia relativa absoluta y mixta para los que estuvieron en Excel básico. Ya este tema ustedes lo vieron como de una forma normal. Ahora vamos a ir mezclando para que quede como un poco más claro la forma de poder utilizar este tipo de referencias, tanto las relativas, que es como trabaja Excel, incorporar las absolutas y en este caso trabajar igualmente mixtas, donde colocamos el signo de dólar tanto a la columna como a la. Es importante que ustedes sepan que para poder trabajar una referencia o colocarla en este caso absoluta, se trata que lo hagamos de la mejor manera. Si usted ha venido trabajándome a pie colocando chip y el signo de dólar, que en este caso yo creo que lo tengo en el número 4, o en este caso numeral 4, debo de presionar Shift y numeral 4 y colocar en este caso la fila o la columna. Eso me lleva mucho tiempo. Una forma que es como la más completa para poderlo trabajar es presionando la tecla de función F4. La tecla de función para un teclado normal de una computadora de escritorio solamente presiona F4. Si usted está en una laptop, debe de presionar la tecla FN y después la tecla F4 manteniendo FN presionado. De esa manera se activan las diferentes opciones para poder ir trabajando las referencias dentro de Excel. Además de eso, miren, vamos a ver diferentes ejercicios. Igualmente acá dentro del aula virtual, les mostraba en este caso el docente una forma de poderlo utilizar de una forma fácil y simple. Vamos a irnos ya a trabajar una tabla de multiplicar, un ejercicio donde tenemos valor constante y podemos colocarlo como referencia absoluta. Y vamos a trabajar ya una tabla donde ya tenemos ejercicios de nuestra vida laboral, que de repente tenemos información. Y entonces debemos de colocarle referencia absoluta para que se nos haga más fácil poderlo trabajar de una mejor manera. Además de eso, comentarles que dentro del aula virtual ya se encuentra el foro
final de nuestra sección número uno. Y la pregunta dice, ¿en qué nos ayuda las referencias absolutas y mixtas dentro de una función en Excel? Ya estuvimos trabajando con las referencias absolutas y mixtas. Ahora quiero que ustedes me den su respuesta. ¿Qué consideraron al hacer el ejercicio de que se encuentre en el aula virtual? Aplicarlo por referencias absolutas o mixtas, que no lo hicimos mixta, y que de esa manera se nos facilita poder trabajar de una forma más rápida. Voy a pasar a compartir nuevamente mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Recuérdese que puede activar su micrófono, puede levantarme su mano virtual o contestarme por medio del chat. A Timoteo González. Gente. Gracias, gracias, mi amada. Ana Lisset Fuentes. Presente. Gracias. David Antonio Pérez. Edith Lisset Vázquez. Edwin Alfredo Méndez. Elías Alberto Guevara. Presente. Gracias. Giselle Claudelina Funes. Jessica Arelí Maravilla. Presente. Gracias. Joanny Carolina Anzora. José Manuel Rosales. Margarita Guadalupe Gálvez. Presente. Gracias. María Daisy Martínez. Presente. Gracias. Mario Roberto Mejía. Presente. Gracias. Marta Lidia Maravilla. Belvin Alexander Campos. Miguel Alexander Rivera. Presente. Gracias. Milton Omar Cardona. Oswaldo Antonio Castro. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Gracias, Oswaldo. Gracias, Roberto. Teresa Abigail Panameño. Hola, hola. No se logra escuchar. No sé si seré solamente yo, pero no se escucha. Ahora sí. Hola. Perdón, Sí, creo hoy que sí. había, perdón, creo que había desactivado el micrófono. Perdón. Bueno, les mencionaba que iba a presentar mi agenda. Hoy estamos finalizando ya sección número uno. Recordémonos que tenemos nuestro foro de preguntas. Por favor, participen. Esto es importante, su participación dentro del aula virtual, porque eso quiere decir que estamos activos en cada una de las preguntas que se han hecho en cada uno de los días.
Voy a presentar el objetivo general de sesión, identificar los distintos tipos de referencias, así como también su aplicación en casos prácticos mediante procedimiento correspondiente. ¿Cuántas veces hemos querido nosotros desplazarnos hacia abajo y que nos dé la respuesta de cada una de las referencias de celda que nosotros tenemos? ¿Pero qué sucede? Nos tira error. Y al desplazarnos para abajo nos da información que no es coherente al resultado que nosotros esperamos. Y es porque Excel no trabaja como X, así de fácil. Excel no trabaja como X. Excel trabaja como columnas y trabaja como filas. Eso es lo que hace una referencia relativa dentro de lo que son las columnas y filas dentro de lo que es una hoja de cálculo. Pero nosotros debemos de aprender a saber en qué momento vamos a colocar una referencia absoluta o se vuelve en este caso mixta. Entonces, veamos el concepto de lo que dice la teoría cuando hablamos de una referencia relativa. Sé que una referencia relativa es una fórmula como A1. Se basa en la posición relativa de la celda que contiene la fórmula y de la celda a la que hace referencia. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia. Si copia la fórmula en filas o columnas, la referencia se ajusta automáticamente, de forma predeterminada, la nueva fórmula utilizan referencias relativas. Por ejemplo, si copia una referencia relativa de la celda B2 a la celda B3, se ajusta automáticamente. Entonces, quiere decir que cuando nosotros desplazamos hacia abajo, automáticamente va cambiando la referencia que nosotros tenemos entre filas y automáticamente estamos obteniendo lo que sería nuestro resultado. Quiero pasar en este momento para poder ir paso a paso a compartirles lo que es mi libro de Excel. Y fíjense acá, miren, yo tengo la columna cantidad y tengo la columna precio. Y en la columna C yo debo destacar el total. Quiere decir que al igualar, lo único que hago es trabajar una referencia relativa que corresponde a A7, colocar un operador aritmético que es el que me va a ayudar a poder obtener el resultado correcto y multiplicarlo con la celda B7. Al darle a aceptar, automáticamente yo estoy obteniendo el resultado de la multiplicación de la cantidad por el precio. Quiero recordarles algo que es importante, fundamental dentro de Excel. Olvídese de los valores que se encuentran dentro. Cuando usted está digitando, usted debe de ver que la información que está colocando es la correcta. Pero cuando usted está formulando, ya sea un operador, una fórmula o una función, usted debe de destacar y pensar en esa celda donde se encuentra el valor. Y en este caso, nosotros tenemos la referencia de A7 con B7. ¿Por qué les explico esto? Porque si nosotros miramos los valores, vamos a cometer el error y vamos a hacer esto. El resultado lo vamos a tener. Pero, ¿qué pasa si yo esto que tengo, que me ha dado correcto, al desplazarlo hacia abajo? Que lo que hace Excel es que me tiene que simplificar mi vida laboral y no complicármela. Y de esta manera yo, como usuario, me estoy complicando. Porque estoy entendiendo que estoy obteniendo resultados, pero no así algo que me ayude que al desplazar hacia abajo, yo esté obteniendo el resultado que requiero. Entonces, al olvidarnos del texto, o en este caso el valor numérico que se encuentra dentro de la celda, automáticamente voy a operar lo que son celdas. Y cuando yo desplazo hacia abajo, yo estoy obteniendo el resultado que quiero. Porque es una referencia relativa. Entonces, si ustedes visualizan acá, se me va a mantener la misma columna y la misma fila, pero acá va a ser referencia al cambio de fila que nosotros tenemos. Entonces, quiere decir que de A7 por B7 va a pasar a A8 B8, va a pasar a A9 B9, porque la información en este caso está destacada por cada una de las filas. Y es así donde Excel fácilmente realizamos una multiplicación para obtener el resultado que nosotros queremos.
Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una referencia absoluta? Dice que una referencia de celda absoluta es una fórmula como $A, $1, siempre hace referencia a una celda en una ubicación específica. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta permanece invariable. Y ustedes saben que invariable quiere decir que no se me va a mover de ahí. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia absoluta no se ajusta. De forma predeterminada, las nuevas fórmulas utilizan referencia relativa y es necesario cambiarlas a referencias absolutas. Por ejemplo, si copia una referencia relativa, perdón, si copia una referencia absoluta de la celda de 2 a la celda de 3, permanece invariable en ambas celdas. Acá hay algo importante. Saber la teoría que nos dice que una celda es la intersección entre la columna y la tomando en cuenta que nosotros sabemos que una celda es la intersección entre la columna y la fila, cuando vamos a volver una referencia absoluta, quiere decir que nosotros vamos a colocar el signo de dólar tanto a la columna como a la fila. Para eso, miren, quiero pasar nuevamente a presentarles o compartirles mi libro de Excel. Y acá ahora tenemos que después de haber sacado el total, necesitamos un descuento. ¿Qué descuento necesitamos? El 8%. Me está diciendo que por cada total que tenga, debo de sacarle un 8%. Quiero que se fijen, por favor, acá. Nosotros tenemos destacada en una fila lo que hace referencia a la información de ese descuento que está posicionado en la celda de 1, que es lo que nos debe de interesar, ya que nosotros tenemos dos formas para poder trabajar. Una, a la que se le llama valor constante, que nosotros lo colocamos dentro de la fórmula para obtener el resultado que nosotros queremos. O hacemos referencia a la celda. Yo puedo tener un total y poderme ir a una celda sola donde quiero hacer referencia a esa celda. Toda la suma que vaya cambiando, multiplicación, división, lo que yo trabaje en ella, automáticamente a esa referencia de celda va a ir realizando el cambio. Entonces, yo voy a igualar acá, voy a seleccionar la celda que se encuentra a la izquierda, que en este caso sería C7, donde tengo la columna de total. Nuevamente, si es porcentaje, debo de multiplicar. Y en este caso, miren, lo voy a multiplicar por la celda de 1. Al darle Enter, yo estoy obteniendo mi descuento. ¿Por qué? Porque todo primer resultado, si es correcta la información que tengo en esa celda, yo voy a obtener. Pero, ¿qué pasa si yo lo dejo relativo? Si yo desplazo hacia abajo, el resultado que estoy obteniendo en estas celdas no es el correcto, no es lo que yo quiero. ¿Pero por qué? Porque si ustedes visualizan, yo tengo un solo valor en la celda de 1. Y quiere decir que cuando yo desplace para abajo, él pasó a D2, que no hay información y por eso me parece cero, como se está multiplicando 600 por 0. Voy a la siguiente celda, en D3 no tengo nada, en D4 tampoco. Y en D5 me está diciendo, Vanessa, no puedes multiplicar una celda que tiene un valor numérico con una celda que tiene texto. Eso no es coherente para Excel. Y es por eso que me da el error numeral valor. Ya eso ustedes ya lo conocen igualmente, vieron todos los diferentes tipos de errores que había en Excel para los que estuvieron en Excel básico. Entonces, quiero que visualicen, por favor, que esto no es lo correcto para poderlo trabajar. ¿Qué debo de hacer acá? Nuevamente activar la celda y de uno colocarlo absoluto. Yo he presionado mi tecla F4. F4 tiene muchas funciones dentro de Excel. Me ayuda a cerrar el libro, me ayuda a colocar nuevas hojas, me ayuda en este caso para poder sacar la referencia absoluta dentro de la celda. O sea, tiene muchas formas de poder trabajar F4. ¿Y saben qué? Eso es bueno saber que dentro de todas las funciones que nosotros tenemos en Excel,
Nosotros tenemos referencias a celdas específicas, perdón, de referencias a teclas específicas que nos ayudan a realizar mejor las acciones. Más adelante, cuando estemos trabajando otro tipo de funciones, les voy a enseñar algunas combinaciones. Yo espero que se las hayan enseñado en Excel básico, pero igualmente es importante que ustedes conozcan. Saben, en mi caso, a mí me encanta trabajar con combinaciones de teclas. Yo considero que es la mejor manera de dejar a un lado mi mouse y poder concentrarme en las teclas para poder trabajarlo de muchas formas. Y esto también nos ayuda a poder trabajar de una forma diferente cuando estamos trabajando hasta una función, porque no estamos tocando mouse para poder realizar la acción, sino que podemos trabajarla de muchas formas. Recuérdense que igualmente hasta podernos desplazar hacia abajo dentro de nuestras pestañas o dentro de nuestros grupos, ya hay un comando que nos ayuda para que desplace y podamos tener igualmente todo el resultado que nosotros queremos. Entonces acá, miren, yo voy a dar Enter, ya que he colocado absoluto, voy a ir hacia abajo y ahora sí tengo el resultado correcto. Creo que Adam me había levantado la mano, dígame. Escucho quién había levantado la mano. Creo que quería hacer alguna consulta. Ah, Elías, perdón. Dígame, Elías. Por trabajo. Estudios. Ahora, ¿cuál es la, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia de hacer función FN y F4 hacerlo solo con el signo de dólar? ¿No es lo mismo o afectaría el resultado? No, no afecta. Lo que pasa es que las teclas de función dentro de una laptop o para las nuevas tecnologías que tenemos de teclado se encuentran, valga la redundancia, en doble función. Entonces, no nos funciona si las teclas de función no se encuentran en primera, llamémosla así, en primera función, no nos hace o no nos realiza ninguna acción. Entonces, para poderlas trabajar, existe una tecla que se encuentra siempre a la par de Windows, ya sea al lado izquierdo o derecho, y con ella nosotros podemos, en este caso, presionarla y poder trabajar cualquiera de las teclas de función, que en este caso, para volver absoluta la celda, debemos de presionar para nosotros FN, F4. Entonces, acá lo que hacemos es como algo adicional, porque usted, para poder trabajar cualquiera de las teclas de función y funcione dentro de la acción que nosotros queremos hacer, debemos de presionar FN. Entonces, esa es la única diferencia. Pero si nos encontramos con un teclado normal, entonces solamente debe de presionar F4 y va a realizarle la misma acción. Lo único es que en su computadora usted debe de observar en su teclado si ellas se encuentran en doble función, siempre tienen otro color. Todas aquellas teclas que tengan otro color quiere decir que trabajan en doble función y debe de tener la tecla FN. De lo contrario, si todas tienen el mismo color, entonces quiere decir que no se trabaja como doble función. No sé si esa era la pregunta que me hacía. Sí, está claro. Con gusto. Muy bien. Lo que sucede es que ustedes deben de aprender a manejar los diferentes tipos de teclas de función que nos ayudan a poder trabajar dentro de Excel. Voy a tratar de poderles compartir. Eso lo hago cuando estoy con grupos de Excel básico, donde les doy un PDF con muchas, muchas, muchas teclas de función que nos ayudan dentro de Excel y espero que igualmente a ustedes les ayude si ya conocen alguna. Entonces igualmente creo que este libro les va a ayudar para que puedan conocer otros tipos de teclas que son muy prácticas. A veces me dicen, Vanessa, ¿cómo hago una selección? Y entonces lo primero que piensan es con control E y no, no se trabaja con control E dentro de Excel para poder crear una selección dentro de una ventana. Eso se hace con control, en este caso S o A,
Cualquiera de las dos nos ayuda a poder seleccionar. Yo lo hago para mi teclado con control A, que es el que me ayuda a poder seleccionar. Entonces hay que poder aprender a poder manejar esas teclas de función, que creo que en los años 80 y 90, creo que así se trabajaba mucho. Creo que los profesores eran los que más enseñaban a trabajar funciones. Recuérdense que dentro de ALT tenemos desde ALT 1 hasta ALT 2000, y creo que después de 5000 nos da la misma acción, pero igual, ¿verdad? Poder aprender estas funciones que tiene en este caso nuestro teclado. Muy bien, miren, ya trabajamos referencia relativa, ya trabajamos referencia absoluta. Ahora vayamos a ver la información que nos dice cuando trabajamos una referencia mixta. Dice que una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa, o una fila absoluta y una columna relativa. Dice que una referencia de columna absoluta adopta la forma de $A1, $B1, etc. Y una referencia de fila absoluta adopta la forma de A$1, B$1. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia relativa. Y la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia relativa se ajusta automáticamente. Y la referencia absoluta no se ajusta. Por ejemplo, si se copia una referencia mixta de la celda A2 a B3, se va a ajustar según la referencia o donde hayamos colocado la referencia absoluta. Quiero mencionarles que nosotros debemos de buscar siempre la lógica de Excel para obtener el resultado que queramos. Y como les acabo de repetir, hemos venido aprendiendo que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Pero a veces, ese valor que nosotros tenemos dentro de esa celda vale más para la columna que para la fila. O viceversa. Vale más en este caso para la fila que para la columna. Entonces, es ahí, como tengamos los datos, que es en donde vamos a colocar la referencia absoluta. Quiero pasar a compartirle el mismo ejercicio que estamos trabajando en este momento. Y así como hemos vuelto en este caso absoluto, tanto la fila como la columna para que no se mueva, estamos fijando esa celda. Ahora debemos de saber si este valor que se encuentra en D1 pertenece más a la columna o pertenece más a la fila. Debemos de saber si este valor que se encuentra acá, este descuento que queremos obtener dentro de la celda E7, pertenece más a la columna o pertenece más a la fila. Si yo igualo y coloco en este caso la primera celda y voy a multiplicar por esta, yo tengo en F4, les mencionaba que tengo 4 opciones. Donde vuelvo absoluto absoluto, donde vuelvo relativo absoluto, donde vuelvo absoluto relativo y donde vuelve a ser relativo relativo. Y vuelvo nuevamente presionando F4 para obtener las 4 opciones que tengo dentro de él. O en este caso 3 opciones. Una absoluta absoluta y otra, en este caso relativa mixta o mixta o absoluta, en este caso relativa. Entonces acá mire, habiendo explicado qué es lo que hace una referencia relativa y qué hace una referencia absoluta, debo de indicarle a Excel si esta referencia va más a la fila o va más a la columna. ¿Cómo voy a saber si ese resultado es correcto? Es saber qué es lo que voy a fijar. Y en este momento yo estoy fijando la fila. ¿Por qué? Porque la información va hacia abajo. Y yo necesito que este valor puede estar en la F, en la G, en la H, en la I, J, K, pero se tiene que mantener en la misma fila. Entonces yo voy a fijar en ese momento la fila, voy a dar Enter, y cuando yo desplace hacia abajo, ustedes pueden observar que estoy obteniendo el mismo resultado que lo hice en absoluto. Ahora yo puedo mover este valor a cualquier parte de mi columna, pero lo que he fijado es la fila. Y entonces ella se puede ir moviendo
¿Cuál sería la última columna que estamos observando dentro de una hoja de cálculo? Creo que es la XFB. O la dice 1484. Yo me puedo ir a la última. Y aún así se mantiene la misma fila y estoy obteniendo el resultado final. ¿Qué pasa acá? Que yo estoy desplazando para abajo. Se está fijando la fila. Quiere decir que no se va a mover. Yo sigo, en este caso, la columna que la deja relativa. Y automáticamente cuando desplazo, yo estoy obteniendo el resultado que quiero. Teresa, un gusto. Gracias por conectarse. En este momento voy a colocar su asistencia. Gracias. Entonces, ya trabajamos cuando queremos una referencia relativa, cuando queremos una referencia absoluta, y cuando requeremos en un momento trabajar la referencia mixta, donde para este ejercicio he fijado en este caso la fila porque a ella hace referencia este valor que se encuentra acá. Y sabiendo cómo tengo en este momento la posición de la información, entonces yo voy a colocar absoluta mi fila y relativa en este caso la última. Porque es como que le estoy diciendo a Excel, no me importa en qué columna se encuentra. Lo que quiero es saber en qué fila se encuentra para ella fijarla y tener el resultado que quiero. Ahora bien, miren, estoy teniendo en este caso el mismo resultado que tengo acá. Voy a trabajar esto. Voy a multiplicar esto por esto, perdón, sería esto por eso. Y los mismos 4.000 que me dieron acá, los 600, los estoy obteniendo ahora en una sola fila. Pónganme atención y vean. ¿Qué pasa si ahora quiero volver a sacar este descuento acá? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿se sigue manteniendo la fila absoluta? Teniendo acá el valor, fíjense dónde se encuentra el valor. Y lo que les acabo de explicar acá. Y ha quedado claro. Entonces díganme, si yo igualo acá y quiero sacar este descuento que se encuentra acá, ¿sigo fijando la columna o sigo fijando la fila? ¿Qué debo de hacer acá? Manuel, gracias por conectarse, Manuel. Ajá, los escucho. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué debo de fijar? Edwin dice que la fila. ¿Alguien más? Quiero escuchar su respuesta. Pueden contestarme por el chat si gustan. ¿Qué piensan? ¿Seguimos fijando la fila? Vean cómo se encuentra acá. Y me dicen. Quiero escuchar dos comentarios más. Sí, la fila. Roberto dice la fila. Ajá. ¿Alguien más? Mira, entonces no tendría que poner la D1 en absoluta para que se haga el descuento en cada valor. Muy bien, pero yo lo quiero trabajar mixto, entonces que voy a volver absoluto, la columna o la fila. Ya van dos que me van mencionando la fila. ¿Y usted qué piensa? Sí, la fila. En ese... Fila, ok. Fijo la fila, como ustedes me lo acaban de mencionar. Acá ustedes están viendo el descuento, pero si yo desplazo, no. No es la fila la que voy a fijar. Hoy le voy a decir a Excel que lo que voy a fijar es la columna. Y miren, voy a desplazarme.
4.480, 4.480. 4.320, 4.320. 1980, 1980. Vuelvo nuevamente a repetirlo. La información que nosotros tenemos acá es la que debemos cuestionar cómo se encuentra para poder saber a lo que va a ser referencia y a qué voy a poner absoluto si la columna la tiene. Le dije, en la misma información que tengo acá, voy a multiplicar estos dos valores, pero ahora estoy trabajando, miren, con fila. Y entonces quiere decir que se va a mover para la derecha. Y debo de fijar, o sea que debo de estacionar o parar, que es lo que quiero, que no se mueva. Como tenga la información, de esa manera voy a correr para volver mixto. Y entonces, incorrecto, no puedo colocar la fila. Porque nuevamente vuelvo a repetir, según como tenga la información o cómo corra, si es para abajo o es pues en una sola fila, yo estoy obteniendo o voy a obtener el resultado que quiero. Y entonces acá le estoy diciendo a Excel, parámelo por favor, ahí en esa columna. Y cuando yo mueva, entonces voy a tener el resultado de cada uno de ellos. ¿De qué va a depender? ¿Cómo se encuentra en este caso la información? La mayoría de veces, la información siempre se encuentra en columna. No siempre lo vamos a encontrar en una sola fila o de esa manera que les acabo de que ustedes están observando. Pero es importante que ustedes aprendan las dos maneras. Porque siempre me aprenden a trabajar absoluto, absoluto. Claro, eso es lo más fácil. Estoy colocando absoluta la columna y absoluta la fila y no quiero que se mueva. Sí, está bien. Pero también debemos de buscar la lógica de Excel para obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, es importante que ustedes sepan en qué momento va a ser absoluta la columna o en qué momento va a ser absoluta la fila. Acá igualmente hubiera colocado lo que es el valor para obtener el resultado que quiero, según cómo me lo pide en este caso. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Buscando la lógica de Excel. Fíjense acá, miren, voy a seguir explicando para que ustedes sigan comprendiendo mejor y vamos a pasar después a otro ejercicio. Yo tengo acá un 30% y quiere decir que eso es como un valor constante que me da. Quiero que vean una diferencia, porque muchos nos vamos siempre al valor constante. ¿Qué es el valor constante? Igualar, colocar la celda a la cual voy a multiplicar y colocar el 30%. ¿Está correcto realizar esto? Claro, está correcto. Yo voy a desplazarme hacia abajo y estoy obteniendo, miren, el resultado. El valor constante se va a mantener en toda la celda. Y claro que esto Excel lo permite porque ustedes lo están viendo en este momento. Lo voy a hacer con referencia. Voy a seleccionar la celda y lo voy a volver absoluto para que ustedes me digan en el otro cómo volverlo mixto. Entonces, quiere decir que voy a colocar absoluta la columna, absoluta la columna. Si yo desplazo para abajo, estará obteniendo igualmente el resultado que yo quiero. ¿Por qué? Porque al fijar la columna en la fila, se mantiene F7, F8, perdón, E32, E33 se va moviendo y F27 se va estacionando en cada una de lo que yo voy desplazando para abajo. ¿Pero qué pasa cuando se nos dificulta un valor constante? ¿Qué sucede si acá yo quiero ahora el 40%? Entonces yo le voy a decir a Excel que yo quiero el 40% acá. Y entonces acá quiero, por ejemplo, el 25%. ¿Qué sucedió? Que acá automáticamente me cambió el resultado. Porque agarré celda. Pero acá no. Porque ese valor constante se va a mantener en cada una de las celdas. Y aunque yo realice un cambio, porque no seleccione celda, sino que coloque un valor constante,
Entonces quiere decir que debo de ir a cambiar acá con el 25% para que al desplazarme para abajo realice la acción. Entonces yo estoy haciendo doble proceso. Porque teniendo una celda que tenía el porcentaje al cual iba a sacar, yo lo que hice fue mirar el valor. Porque esto he aprendido a trabajar con valor constante. Y entonces, ¿qué pasa? Una modificación no se va a modificar la celda. Pero acá sí. Porque yo vuelvo a colocar el 30% y me cambia automáticamente. Ahora acá yo vuelvo a colocar, por ejemplo, el 30% y no me va a volver a cambiar. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un valor constante. Y debo devolver nuevamente aplicarlo a la celda para que cuando yo desplace para abajo, tenga. Hay dos formas las cuales me permite y está correcto trabajar con un valor constante. Y eso es cuando dentro de la celda hay un texto. Y entonces no puedo seleccionar la celda porque texto con un valor numérico no hace una operación. O pueda suceder que me están dando el valor, que ese debe ser el valor constante dentro de la celda. Ya vamos a hacer un ejercicio de eso. Y entonces debe de estar dentro de la operación que estoy realizando. Entonces, ahora les pregunto. Uy, me fui muy lento. Si yo igualo acá, selecciono la celda y multiplico por esta celda, que vuelva absoluto, la columna o la fila. Ya ahorita, Ana, pues, con gusto, ya vamos a responder lo que usted me quiere preguntar. ¿Qué vuelva absoluto acá, la columna o la fila? Yo requiero una respuesta. Creo que ahí sí sería la fila, ¿no? Acá sí sería la fila. Así es. Y entonces quiero que vean que automáticamente, miren, ahí estoy obteniendo mi resultado. ¿Por qué? Porque la fila o la información la tengo en diferente fila. Entonces debo devolver absoluta la fila y mantener relativa, en este caso, la columna. Tenemos acá a Ana, que me quería hacer una pregunta y después seguiría Milton. Dígame, Ana. Sí, muchas gracias. Yo tengo la duda. ¿Por qué al valor donde se le colocó uno a uno el 30%, dice en la segunda cantidad 2.5 y donde se ha puesto absoluto dice 2.7? Y veo que hay otro valor, el de abajo, que dice 2.3 y en la otra columna dice 3. Que ha dado un resultado diferente y lo mismo en la última, que dice 2.7 y en la otra dice 2.4, si es el mismo porcentaje por el cual se está multiplicando mi consulta. Pero son diferentes notas, porque si usted ve acá tenemos 9 y si lo comparamos con este sí está correcto, pero acá tiene 8.3 y acá tiene 9, vuelve a tener nuevamente 9 y por eso da el 2.7. Ah, sí, no me había percatado de eso. Gracias. Con gusto. Ajá, dígame, Milton. Yo simplemente quería opinar que depende de cómo estén organizados los datos. Así es. Así es como vamos a saber en qué momento va a ser absoluta la columna o en qué momento va a ser absoluta, en este caso, la fila. Así es. Muy bien, miren, voy a pasar acá rápidamente. Tenemos una tabla de multiplicar, donde la tabla se mantiene en la fila número 1 y los valores a los cuales va a multiplicar se encuentran en la columna A, iniciando desde la fila número 1. Tenemos del 1 al 10, recuérdense que la tabla se multiplica por cada uno de los valores hasta llegar al número 10. Entonces quiere decir que si yo volviera absoluto esto, yo tengo que agarrar a B1 y multiplicarlo en este caso por A2. Yo voy a volver acá absoluto, tanto la columna como la fila, y al desplazarme hacia abajo estoy obteniendo la tabla del 2. ¿Qué pasa si lo quiero volver mixto? ¿Cuál sería la celda que voy a agarrar primero agarrando la tabla de multiplicar? Ajá. ¿Cuál sería la celda? C1. Sería en este caso C1, que vuelva absoluto la columna o la fila. La columna. No.
va a ser absoluta la pila, porque ahí es donde predomina. Y este depende va a desplazar hacia abajo. Ahora voy a multiplicar por qué celda. ¿Por qué celda voy a multiplicar? Por A1. A1 no, porque en A1 está una X. Sería A2, así es. Ahora bien, si quiero volver a mixto a A2, ¿qué vuelvo absoluto, la columna o la fila? ¿Qué vuelvo absoluto, la columna o la fila? Ambas. No, no puede ser ambas, tiene que ser mixto. ¿Qué vuelvo absoluto, la columna o la fila? La columna. Así es. Voy a volver absoluta a la columna, porque quiero que la referencia de fila sea relativa para que desplace para abajo. Ahora bien, tengo mi tabla del 3, y si me voy hasta abajo, 3 por 10, 30. Esto quiero que ustedes aprendan. A que vayamos jugando. ¿Qué celda voy a agarrar ahorita? D1. Aunque usted mira un 4 acá, no es de 4, es de 1. Yo puedo, en este caso, seguirla volviendo mixta, multiplicarla por la celda A2, que es donde comienzan los valores numéricos, y se va a volver absoluta la columna, porque quiero que de A2 pase a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, hasta llegar, en este caso, a crearme la tabla de multiplicar. ¿Cuál es la diferencia que yo puedo colocar acá la tabla del 8? Miren. Le están enseñando a su hijo a aprenderse las tablas, a ir colocando la tabla que no conoce todavía y que se sigue aprendiendo, y lo único que debe de hacer él es ir cambiando a la tabla que requiere en ese momento. Y automáticamente, miren, voy a colocar la tabla del 10 acá, automáticamente va a ir cambiando los valores. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una referencia de celda hacia otra celda, colocando absoluta la indicada, y automáticamente cuando desplazamos hacia abajo, estamos obteniendo el resultado que nosotros queremos. Esto es lo dinámico de Excel, que nosotros podemos crear cualquiera de función, podemos crear en operación, en su momento vamos a aprenderlo ya con funciones, cómo trabajar dentro de ella. Bueno, creo que ya lo hicimos con la función cianidad. Y ya se dieron cuenta que fácil es poderle desplazar para abajo y poder ir agarrando celda de celda de celda y así obtener el resultado y no me voy a equivocar. Puede cambiar ese valor y automáticamente va a cambiar toda la función en cada una de las celdas. Es así donde nosotros podemos ser creativos dentro de Excel y poderlo trabajar de una mejor manera. Ahora bien, miren. No, no vamos a hacer este. Uy, perdón. Perdón, dejé de compartir. Acá está. No, esto se lo voy a poner como ejercicio todo esto. Vamos a hacer esto. Debemos de completar el cuadro donde tenemos, vamos a analizar acá. Tenemos en la fila número 9 los totales que corresponden a la sumatoria de los valores que tenemos arriba. Tenemos la columna D donde tenemos cantidad, tenemos la columna F donde tenemos valor unitario, debemos de sacar FO porque no está, debemos de sacar el valor principal neto, además de eso vamos a entrar a gastos de envío donde tiene el peso y el valor, debemos de sacar el valor SIF en dólar y en colón, deuda líquida ya no las da por defecto. Debemos de sacar en este caso gastos locales al peso y al valor, costo total, costo unitario, ganancia que corresponde a un 80%, vean cómo se encuentra acá dentro de la celda ganancia, y el precio en venta. Vamos a hacer la primera parte que corresponde a esta. Ustedes van a poder ver el video las veces que ustedes quieran, y después ustedes me van a revisar el valor simple, que sería la otra tabla con gastos locales. Todo esto lo hacen ustedes cuando ya les coloque los ejercicios el día lunes que vengamos de regreso. ¿Qué pasa y qué debo destacar de valor SOP?
acá hay una tabla que dice que valor SOP es igual a cantidad por valor unitario. Entonces, si yo igualo, ya busqué dónde está cantidad por valor unitario, voy a trabajar relativo porque es de celda a celda, y quiere decir que al desplazar para abajo estoy obteniendo el resultado de cada uno de ellos. Ahora voy a ir a sacar el valor principal, voy a ir a sacar el valor principal neto. Me dice que el valor principal neto en mi tabla es igual a un valor constante por el valor SOP, o sea, el valor SOP es el que acabo de sacar acá. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a igualar, voy a colocar ese valor que me está pidiendo, que sería 0,86,36,67,5, ya es un valor dado, y voy a multiplicar, en este caso, por el valor SOP, que es el que acabo de sacar. Acá estoy obteniendo mi resultado, desplazo para abajo, y quiere decir que acá está ya. Ahora voy a ir a sacar gastos de envío al peso y al valor. Dice que gastos de envío al peso y al valor, cuando lo voy a hacer al peso, va a ser igual a 130 entre el total del peso bruto por peso bruto. Lo tengo entre paréntesis, entonces quiere decir que Excel primero va a trabajar lo que está dentro. Acuérdense la jerarquía que tienen los operadores aritméticos, paréntesis anidados, paréntesis, exponenciación, multiplicación, división y por último suma y resta. Eso es algo que ustedes deben de saber. Entonces quiere decir que acá, miren, voy a igualar, voy a abrir mi paréntesis, voy a colocar un valor constante que me da dividido por el total del peso bruto. ¿Dónde tengo el total del peso bruto? Acá está, miren, peso bruto. Entonces quiere decir que si me está pidiendo total, va a ser la celda C9. Ah, muy bien. Voy a analizar. Si tengo 130 que va a dividir a C9, cuando él salga, va a ir a multiplicar por el peso bruto, que es un valor que se encuentra en la parte superior. Ahora yo quiero que ustedes entiendan y que comprendan que si yo tengo un valor que hace una sumatoria y después cuando él haga una división va a ir a multiplicar por cada uno de los valores, no me hable de referencia absoluta, perdón, de referencia mixta, hábleme de una referencia absoluta. ¿Y por qué se vuelve ahora absoluto este valor? Porque él depende de la columna y depende de la fila. Depende de los valores que se encuentran dentro del total que yo he sacado y depende de cada una de las filas que se encuentran acá. Yo no voy a ir a colocar esta sumatoria en otra columna. Debe de estar dada debajo de donde va a estar realizando la sumatoria. Ahora yo quiero que ustedes comprendan y entiendan cuándo sí o sí es absoluto. Y trabajarlo mixto puede llegarse a entender que este es un valor puesto y no una sumatoria que depende de valor. Ya que comprendí que es absoluto, absoluto, voy a colocar mi operador. Recuérdense que un paréntesis dentro de Excel no hace ninguna multiplicación. Lo único que hace es separación. Lo voy a multiplicar por el peso bruto, quiere decir que es C6. Tengo a C6. Y quiere decir que C6, miren, va a ir bajando a C7 cuando yo desplace y va a bajar a C8. Entonces, filas no puedo colocarlas absolutas, pero sí la columna. ¿Por qué voy a colocar absoluta la columna? Porque yo le estoy dando a entender a la persona que realice esta operación que depende de esta columna y que se debe fijar porque ahí es donde se encuentra la información. Yo puedo dejarlo relativo, igualmente me va a dar resultado. Pero yo quiero que ustedes me vayan trabajando cuando es absoluto, absoluto, y cuando, en este caso, va a ser mixto. Quiere decir que si yo he colocado la función, o la operación, perdón, correctamente, cuando yo dé Enter, yo tengo mi primer resultado, pueden visualizarlo en la barra de fórmula, 130 dividido por C9 por C6. Entonces, yo desplazo hacia abajo, reviso, se mantiene C9, ahora paso a C7, se mantiene C9, que es la sumatoria, y en este caso está multiplicando por C8.
que es la última fila donde se encuentra el último banco. Entonces está correcto. Cuando le ponga ese ejercicio, le voy a colocar también el cuadro donde está ya el resultado para que ustedes puedan ir comparando. ¿Qué es lo que quiero que ustedes me hagan? Que ustedes aprendan a trabajar ya con una tabla muy diferente, cómo poder trabajar las referencias absolutas, las referencias relativas, porque acá estamos mezclando relativo-relativo, estamos mezclando relativo con valor constante, estamos mezclando absoluta con valor constante multiplicado por un valor, y aún así estamos obteniendo el resultado que quiero. Aprender Excel, estimados alumnos, no es solamente de ir realizando una operación, es de ir buscando la lógica, revisar qué información tenemos y de ahí vamos a obtener siempre, siempre nuestra respuesta correcta. Espero que les haya gustado la clase de este día. Al sacar al valor, en este caso es igual porque me está diciendo que 200 lo voy a dividir por el total del valor principal neto, o sea, este que saqué acá, y después por el valor principal neto que sería cada uno de ellos. O sea, primero por el total y después por cada uno de los valores. Y así es como voy a obtener acá mi respuesta. Abro en este caso paréntesis, coloco los 200, que es un valor constante, dividido por la sumatoria, que en un segundo se vuelve absoluta, cierro mi paréntesis, este valor, y automáticamente, perdón, operador por este valor, y automáticamente, miren, ahí estoy obteniendo mi resultado de cada uno de ellos. Quiero despedirme antes de ustedes que me contesten esta pregunta. ¿Por qué me da numeral acá? ¿Por qué da este error? ¿Alguien sabe? ¿Por qué tira numeral, numeral? Porque la cantidad es muy grande. No. No, ahí puede haber una cantidad muy, muy grande. Por el espacio. A veces me ha pasado que por el espacio. A eso me refiero yo. Ah, muy bien. Entonces, la respuesta correcta es porque el ancho de columna no es el correcto. Ancho de columna, ¿sí? Vea, el ancho de columna no es el correcto. Para poder dar de ahora en adelante su respuesta, es de hablar de una forma técnica. Y eso es lo que quiero que ustedes aprendan. El ancho de columna. Y cuando da error de numeral es porque el ancho de columna no es el correcto para la célula. Entonces debemos de desplazar dando doble clic, manteniendo bidireccional hacia la derecha, o yéndonos a formato e ir a colocar en este caso el ancho de columna que nosotros queremos para que se pueda visualizar. Acá puede haber 1 millón, 3 millones, 3 billones, la cantidad no importa. Lo que importa es que el ancho de columna sea el correcto para que se imprese la información. Espero que les haya gustado la clase de este día. Me despido de ustedes deseándoles unas felices vacaciones, que disfruten en familia. Yo voy a pasar en casa enferma, pero al final voy a descansar. Pasen todos feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche.